Qué difícil. Qué difícil. Para la buena vida, siempre puestos. Pero para la vida buena, ahí sí que no tanto. Y es que cuesta. Vaya que cuesta encontrar el equilibrio. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo debemos comportarnos? ¡Ay, el placer de los apetitos, de las pasiones, de las tertulias, de las noches de fiesta! ¡Ay, por Dionisio! Ah. Cuando digo la buena vida, nos vienen a la mente las comilonas, las tardes echados en un sofá viendo tele o jugando videojuegos, malpasándonos en horarios y consumo de alimentos, o pensando en las noches de juego, baile con nuestras amistades. ¡Ay, con los amores! Pero si hubiera dicho vida buena en vez de buena vida, ¿cuál sería nuestro pensar? La vida buena evoca algo mucho más profundo, un estado en el que, mediante nuestra libre elección, vamos construyendo una vida valiosa, plena, sana y feliz, donde los buenos hábitos y las relaciones interpersonales, aunados al cultivo del intelecto, nos hacen más aptos y sanos, demostrando que la vida buena se cimienta en las buenas relaciones. Luego entonces, si las buenas relaciones son la base de la vida buena, ¿por qué no comenzar a cultivar la relación con quien siempre estará con nosotros? ¿Por qué no iniciar por uno mismo como punto de partida? Y si empezamos por valorar nuestra persona y reconocer que no somos de hule, ¿no será una gran manera de dar comienzo a nuestra vida buena? Cuando hayamos mejorado la relación con nosotros mismos, estaremos en posición de mejorar las relaciones con los otros. Bienvenidas y bienvenidos a su programa, Humanamente, donde exploramos un sinfín de quehaceres con base en las humanidades. Hoy nos preguntaremos, ¿tengo una buena vida? Veamos en qué situación se meten ahora Luna y Emiliano. ¡Y que Dionisio guíe nuestros pasos! Fragmento. Ética para Amador, de Fernando Savater. Cuando te hablo de libertad, es a esto a lo que me refiero. Cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero también cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa. Y aquí conviene señalar dos aclaraciones con respecto a la libertad. Primera, no somos libres de elegir lo que nos pasa, como haber nacido tal día, de tales padres y en tal país. Padecer un cáncer o ser atropellados por un coche, sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo, como obedecer o rebelarnos, ser prudentes o temerarios, vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso de las cavernas. Segunda, ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente. No es lo mismo la libertad que la omnipotencia. Por ello, cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores resultados podremos obtener de nuestra libertad. Hay cosas que dependen de mi voluntad, y eso es ser libre. Pero no todo depende de mi voluntad. Pues entonces sería omnipotente, porque en el mundo hay otras muchas voluntades y otras muchas necesidades que no controlo a mi gusto. Si no me conozco ni a mí mismo, ni al mundo en que vivo, mi libertad se estrellará una y otra vez contra lo necesario. Pero, cosa importante,
No por ello dejaré de ser libre, aunque me escueza. ¿Acabaste? Casi, casi. ¿Entonces ya no vas a la reunión? Obviamente voy. Yo ya estoy bien cansada. Ahora sí te dejo solo, ¿eh? Ya llevamos 3 días seguidos yendo de fiesta a reunión y de reunión a fiesta. Ayer llegamos pasada la medianoche y hoy apenas me pude levantar. Si vuelvo a llegar tarde, me regresan y me descuentan el día en el trabajo. No aguantas nada. Ya estuvimos un buen tiempo encerrados. ¿Qué tienes? Como quemarte un poco el estómago. Y tanto que dices que somos jóvenes. Oh, bueno. El chiste es disfrutar la vida, ¿no? Hacer lo que se nos dé la gana sin que nadie nos diga lo contrario. Ajá, pero tampoco abuses. Trabajamos toda la mañana, medio hacemos la tarea y nos vamos corriendo a la escuela. Apenas si probamos bocado y siempre corre y corre. ¿Y todavía quieres que salgamos una noche sí y otra también? ¿Por qué crees que te duele la panza? Más que hacer lo que nos dé la gana, se trata de ejercer la libertad de hacer lo que uno quiera, pero eligiendo lo que más nos convenga para llegar a tener una vida buena. ¿Te acuerdas de lo que vimos en la clase de ética? La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea. Es un movimiento de la conciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a pronunciar 2 monosílabos, sí o no. En su brevedad instantánea, como a la luz del relámpago, se dibuja el signo contradictorio de la naturaleza humana. Octavio Paz. ¿Pero no crees que si nos cuesta tanto esfuerzo ganar nuestro dinero, lo podemos gastar en lo que queramos? Como en frituras. Ajá, pero no diario. Como yo lo veo, es que si queremos vivir la vida buena, debemos definir lo que para nosotros es bueno, ¿no crees? Para mí una fritura es buena. Hablo de poder decidir cómo llevaremos nuestra vida para lograr que sea buena. No digo que no comamos frituras, no digo que no salgamos de noche. A lo que me refiero es que si no llevamos una vida sana, si no le ponemos ganas a la escuela y si no somos cercanos con nuestra familia, entonces, ¿de qué se va a tratar la vida buena? Lo que quieres decirme es que la libertad no es actuar libremente sin restricciones. Tienes la libertad de decidir lo que más te convenga para tener una vida buena. Y para eso, debes sentarte a pensar lo que significa una vida buena para ti. Quizá el no cuidar de tu cuerpo para ti no signifique nada. Sin embargo, si te da gastritis, ¿seguirías pensando que vas por el camino para la vida buena? Lo bueno es aquello que es bueno para el hombre, y malo, lo que le es nocivo. Siendo el único criterio de valor ético el bienestar del hombre. Eric Fromm. ¿Cómo podemos saber si las decisiones que tomamos son las correctas? ¿Cómo saber si nos conducimos a una vida buena? Diversas maneras de entender en qué consiste la vida buena han desfilado por la historia de la humanidad. Para Sócrates, la vida buena está asociada al autoconocimiento. Decía el ateniense, una vida sin examen no merece ser vivida. Por su parte, Platón pensaba que la vida buena estaba ligada al único bien incondicionado, la sabiduría. Y Aristóteles, no muy alejado en esto de Platón, argumentaba que la vida contemplativa era la vida buena. En contraste, Epicuro consideraba que la vida buena debe estar exenta de las perturbaciones del alma, como el miedo a perder las riquezas o a enfermar mortalmente. Por ejemplo, pero tiene que estar acompañada del disfrute de los placeres y, sobre todo, de amigos. La amistad da la vuelta al mundo, anunciándonos a todos que despertemos a la felicidad. Más recientemente, el existencialismo aportó una perspectiva diferente. De acuerdo con Jean-Paul Sartre, no hay una manera en que debamos vivir que sea intrínsecamente buena. Nosotros, por medio de decisiones, dotamos de valor a nuestras acciones y a nuestra vida.
En consonancia, Albert Camus señaló vívidamente que la vida es absurda, como los trabajos de Sísifo, pero es valiosa y debemos aceptarla tal cual es. Diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones. ¿Cuál será la correcta? ¿Habrá siquiera una correcta? Lo importante aquí eres tú. Dime, ¿estás viviendo como crees que deberías? ¿Te satisface el rumbo que toma tu vida? Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Jean-Paul Sartre. Pues me echaste la sal. Que si la vida buena, o la buena vida, que si libre elección, y no sé qué tanta cosa. De tarea tengo que hacer una dinámica que nos ayude a definir la vida buena. Te ayudo. Así matamos dos pájaros de un tiro. A ver, primero, para elegir, ¿qué necesitamos o qué factores se involucran? Pues depende de lo que nos gusta, de las circunstancias, de las normas sociales, de evaluar las opciones. Y sí, también depende de pensar un poco si lo que nos gustaría hacer es lo que en realidad deberíamos de hacer. ¡Claro! Comprendo, comprendo. Estaría de loco si solo hiciéramos lo que nos gusta, ¿verdad? Pero también está difícil limitarse uno mismo, ¿no? Justamente por eso debemos estar bien seguros de lo que queremos para nuestro futuro. Definir nuestras metas en todos los sentidos, tanto en el estudio como en el trabajo. Y sobre todo en nuestras relaciones personales, ya sean de pareja, de amigos o de familia. ¿Te acuerdas del juego macabro que mi tío puso hace unos meses? ¿El del muertito? Claro, pero no te disperses, estamos en la tarea. Por eso. Es que si lo piensas, podría quedar perfecto como dinámica para saber si tienes vida buena o no. Es más, sirve perfecto para darte cuenta de cómo los demás consideran lo que es tu vida. ¿Me ayudas a escribir? Claro. Cada integrante de la clase, incluido el profesor, toma un turno. Hacen unos papelitos con números, los meten en una bolsa y que cada quien saque uno al azar. Comenzamos por el 1 y en sucesivo. Entonces, quien haya sacado el número 1 se recuesta sobre el escritorio y finge estar muerto. Todos los demás se ponen alrededor, tipo velorio, y de izquierda a derecha comienzan a decir cómo creemos que era la vida de esa compañera o compañero, si llevaba una vida buena o vida mala. Pero debemos dar argumentos. Por ejemplo, en mi caso, me podrían decir que me desvelaba, que no me tomaba en serio mi salud, que pasaba poco tiempo conviviendo en casa. Se trata de comprender y analizar lo que hacemos para poder definir hacia dónde va nuestra vida buena. El arte del buen vivir y el arte del buen morir es uno solo. Epicuro. ¡Churros! ¡Churros! ¿De maíz? ¿De amaranto? ¡Uy, sí! Dame dos bolsitas de maíz con mucho chile y mucho limón. ¡Claro que sí, joven! Mejor una bolsita de amaranto con poco chile, por favor. Bueno, joven. Parece que no te fue bien en tu velorio. ¿Quién se murió? Él, don. ¿Él? Pues yo lo veo medio cachetón, pero muerto, muerto no lo veo. No, don. Fue una actividad de la escuela. Hasta eso no me fue tan mal. A ver, cuenta. Churros. Pues hasta llevé una sábana para darle dramatismo. Pero estuvo padre porque no sabías quién hablaba. Entonces tenías que adivinar la voz. Me sirvió mucho. Me di cuenta que aunque me perciben como relajiento, me valoran como amigo. Pues porque lo eres. Gracias. Varios resaltaron mis malos hábitos, pero fíjate que algunos me hicieron notar que soy muy atento y cariñoso con mis padres. Y hasta me dieron ganas de pasar más tiempo en casa. Los quiero mucho y la verdad, podría pasar más tiempo con ellos. ¿Qué? Que si has pensado qué hacer después de la actividad. Ah, sí. Decidí que voy a escribir algunas metas y les voy a poner su fecha de caducidad. Y así me voy a ir poco a poco. ¡Qué bien! ¡Felicidades! De verdad. Creo que lo más importante al final no será cómo nos recuerden, sino si de verdad cumplimos nuestras metas que nos planteamos. Justo así es como lo entendí. Tener una vida valiosa y decorosa y nos lleva a la felicidad. Porque vivir es un placer. La vida buena no es algo general fabricado en serie,
sino que solo existe a la medida. Cada cual debe ir inventándosela de acuerdo con su individualidad, única, irrepetible y frágil. Fernando Savater. Según la mitología griega, el primer rey de Éfira, ahora Corinto, se llamaba Sísifo. Sísifo habría sido un gobernante cruel, ambicioso, violento, corrupto y hasta asesino. ¿Han escuchado hablar de Sísifo y su gran tragedia griega? Lean el mito de Sísifo e intenten responder. ¿Creen que la vida de Sísifo se convirtió en un sinsentido? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Piensan que a pesar del castigo seguía siendo libre? ¿Podía elegir algo? ¿Tenía opciones? Una vez que tengas tus respuestas, acércate con tus compañeros y analicen. Me encantaría que regresaras a dejarnos algunas de sus conclusiones en los comentarios de nuestras redes sociales. En este programa se ha recurrido a las siguientes técnicas. Ejercicio de la crítica e interpretación, a las cuales se les ha dado las siguientes aplicaciones. Juicio, puesta en escena y determinación de sentidos. Veamos cómo. Técnica, ejercicio de la crítica. Aplicaciones. Al hacer mención de una gran cantidad de maneras de responder a la pregunta, ¿qué es la vida buena?, se ha propiciado que se ponga en cuestión la verdad de cada una de estas, puesto que las diferentes maneras de entender en qué consiste la vida buena son incompatibles. No puede ser el caso que la vida buena consista en vivir exclusivamente siguiendo los dictados de la razón y que también debamos guiarnos por la satisfacción de los placeres. Confrontados con todas esas alternativas, la elección de una de ellas por sobre todas las demás expresa que tenemos criterios sobre el valor de la misma. Técnica, interpretación. Aplicaciones, determinación de sentidos, puesta en escena, enunciación. Luna y Emiliano encuentran que hay una distinción entre tener una buena vida y tener una vida buena. Centrando su atención en la segunda, fijan el objeto de su discurso y se dan a la tarea de interpretarlo. Mediante el diálogo, asignan un sentido y aquilatan su importancia. Esto le permite a Emiliano enunciar una propuesta que le permite integrar el sentido que han dado a la discusión con un mecanismo para evaluar si alguien ha tenido o no una vida buena. Amistad, respeto, autoconocimiento. Decisiones basadas en nuestros objetivos personales. Ni muy muy ni tan tan. Es el equilibrio en nuestras decisiones lo que nos acerca cada día a la buena vida. A fin de cuentas, todos somos entes en construcción. Te invitamos a no perderte ni un solo episodio de nuestro programa Humanamente, dudar para comprender. Hagamos equipo. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítenos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de videos. En esta sección seguiremos presentando información útil para que cada quien encuentre su llamado y para que pensemos cómo vamos a revolucionar este momento que vivimos. Si estás viendo este episodio de Humanamente por Internet, puedes compartirnos tus inquietudes y sugerencias en los comentarios. No lo olvides, dudar para comprender. ¡Hasta la próxima!